Bienvenidos a un programa más de The Comic Show. Nosotros, como todos los jueves, al ser las 9 de la noche, trayéndoles a ustedes temas que tanto nos gustan, como es el mundo de los cómics. Hoy tenemos programa de X-Men, de los mutantes más famosos, y creo que también es uno de los, de los grupos de personajes más famosos en la historia de los cómics. Así que hoy vamos a hablar de X-Men, para que nos acompañen durante la próxima hora. Como siempre, nuestro compañero y psicólogo, don Jorge Solano. Buenas noches. Sí, X-Men es... el punto de entrada para la mayor parte de las personas que conocemos cómics fue o el Batman de los 90s o el X-Men de los 90s. Entonces hoy vamos a hablar de uno de los grupos más emblemáticos de la historia de los cómics. Señorita Amy Quesada, ¿cómo se encuentra? No, sí, como dijo Jorge, definitivamente los X-Men para mí fueron los que me hicieron entrar en todo lo que es el mundo de superhéroes. Para mí obviamente no fue la serie de los 90, pero fue más bien una de las peores series de los 2000, que ahorita no me acuerdo del nombre, pero esa fue como la serie que más vi, y a partir de ahí entré a lo que era Marvel. Ok, el día de hoy se encuentra con nosotros Famoso Chamo. Él es parte de la producción de acá, de donde estamos haciendo The Comic Show ahora, y él nos rogó, mae, de quiero estar con ustedes un programa, por favor, mae. A mí me gustan todas esas varas de los cómics, déjenme estar en un programa, por lo menos, o sea, yo quiero salir. Y es bueno, que, mae, yo soy un genio hoy, de los controles, pero frente a la cámara soy... Hoy le estamos cumpliendo el sueño a Chamo, entonces Chamo, bienvenido a The Comic Show. Ah, muy amable, gracias a todos aquí por haberme invitado. Un saludo a todos los que nos están viendo. Hola mamá, ¿todo bien? Hoy programa... Como siempre, vamos a estar regalando Sharpies, así que si quieren ganárselos, nada más compartan la transmisión. Ustedes ponen ahí, quiero ganarme los Sharpies, y ya con eso quedan participando. Recuerden, también todavía pueden comentar en el post principal de la Comic Cup, que ya va por la segunda fase de matches. Estamos haciendo los mismos partidos, digamos, la misma cantidad que el Mundial. Va 3 del Mundial, 3 de la Copa, los mismos grupos, todo se está jugando. Mañana tenemos igual match, 3 matches diferentes, así que si quieren participar todavía pueden hacerlo en el post principal, que está ahí en nuestra página de Facebook. Pero bueno, sin más, X-Men. Sí, los X-Men, el punto de entrada para muchísimos de nosotros es realmente uno de los cómics que tiene más trasfondo de cómo fue creado, no solo por el momento en el que salió, sino por las inspiraciones que se tomaron para los personajes, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos hablado cómo los X-Men ha sido metáfora de muchísimos movimientos sociales, metáfora de la discriminación por género, discriminación por identificación sexual, por deseo sexual, por etnia, por montones de cosas. Los X-Men nacen en el contexto de los 60s, y algunos de sus líderes inspirados a partir de verdaderos líderes de la época. De hecho, la inspiración para el dúo de Magneto y Charles Xavier se debe a líderes del movimiento por los derechos de los negros en Estados Unidos, uh-huh. Malcolm X y Martin Luther King, cada uno con una agenda distinta, bueno, con una meta igual, pero un método distinto, ¿verdad? Uno tal vez más pacífico, más idealizado, como termina siendo el sueño de Javier, y otro... de empoderamiento más directo y, como el que proponía Malcolm X, y que terminan siendo representados en Charles Xavier y en Magneto, ¿verdad? Personajes interesantísimos que terminan variando. Perdón, no creas que no te estoy poniendo atención, es que estoy compartiendo ¿cómo se llama el programa? En todos los grupos que conozco. Yo siempre asumo que las personas escuchan con los oídos y no con los ojos, entonces no me preocupo. Es que estoy compartiendo para todo lado, entonces por eso es que estoy casi como yendo hacia abajo, pero sí te estoy poniendo atención. Los X-Men toman inspiración de su época, ¿verdad? En ese momento hacen metáfora de eso, pero a medida que han avanzado los años, los X-Men siguen tomando inspiración de todo lo que va ocurriendo, en especial en Estados Unidos. Y no es en vano que, por ejemplo, terminen en San Francisco durante muchísimo tiempo, o que se creen conceptos como el de la isla de Utopía a partir de, uh-huh. del asteroide M, ¿verdad? ¿Cuál era el equipo original, digamos? Porque obviamente todo el mundo conoce muchos X-Men, pero hubo un... Conoce la alineación de los 90s. Exactamente, la alineación de los 90s, pero esa no era la alineación original. Ajá, sí, es la alineación que nosotros conocimos en X-Men de los 90s con la presentación rudísima de Bestia, Gambito, Júbilo,
Sí, Titania. ¿Por qué Titania, verdad? Hay una razón para eso, pero no la recuerdo en estos momentos. Había un personaje en la época que tenía poderes similares, si no me equivoco, terminan asemejándolo a eso. Aparte, yo creo que nunca encontraron una buena traducción para Rogue que les gustara. Como Gepardo. Sí, Gepardo, sí. Gepardo es otro. Todavía Wolverine, digamos, es difícil. ¿Cómo era? Es completamente diferente. El Wolverine es un glotón. Es un glotón. Sí, pero digamos, uno llega y le da la palabra, pero es que Titania a Rogue. O sea, sí, es. ¿Rogue qué viene significando? Rogue es un pillo, un ladrón. Uh-huh. Digamos un... ¿Cuál sería la traducción correcta? Por eso el grupo de Flash se llama... Como maleante. Rogue, sí, the Rogues. Exactamente, sí. Es como... Pasa por todos esos lugares. Es rebelde, ladrón, pillo. De hecho, la traducción española es de las pocas buenas porque le ponen pilla. Y es mínimo está mejor que Guepardo, que... Aguja dinámica. Y que allá... O sea, sí, que en España le pusieron aguja dinámica. No, en Latinoamérica le pusieron aguja dinámica durante un tiempo. En España le pusieron Emilio Garra. Emilio Garra. Emilio Garra. Emilio Garra. Dice por aquí Juan Castillo que Rogue es como una persona pícara. Pícara es una de las, de las que usan. Bribón es una... Bribón es una sí. buena manera de, o sea, de traducir. Yo quiero ser el X-Men Bribón. Ahora, el X-Men más Bribón es Gambito. Sí. Es el novio de Rogue. Gambito, ¿con cuántos ha estado? ¿Qué ha dicho? De acuerdo, o sea, la trivia dice que Gambito, las únicas dos X-Men con las que no ha estado es con Jean Grey y con las Júbilo. Que no ha estado. Ajá, solo con Jean Grey y con Júbilo no. Con todas las demás sí. Todas las demás no. Eso clama la trivia. Yo no lo he comprobado, yo no he leído para nada la cantidad de X-Men necesario porque X-Men se han producido infinitos cómics. Pero en algún lugar en una trivia decía que solo Jean Grey, porque no se va a meter con Cíclope, y con Júbilo, porque Júbilo entra como menor de edad. Ah, ok. ¿Y pero Kitty no es menor de edad también? Sí, pero después ya no. Apenas cumplió 18, llegó Gambito. Hola, Pierre. Hola, Monche. Hola, hola Monche. Yo quiero que pongamos en discusión uno de los temas que más me atormentó cuando yo era joven, que era... el acento de la traducción en español de Gambito de la serie de los 90s, que hacían como que pusieron a alguien a hacer un acento francés, pero como de Pepe Le Pou, sí. pero no pusieron a alguien que supiera una micra de francés. Es como que me hubieran puesto a mí, que nunca llevé francés en la vida. Entonces era como, ah, mon ami, pero sonaba durísimo, ¿verdad? Ah, es que sigues confiando mucho en mí, mon ami. Y yo, ¡y, mae! No, y mon chéri era mucho más grave. A mí esa serie... Sí, era como uno tratando de hablar en francés, así como... ¡Wow, le chubo, le francés! Sí, pero ojalá. Fíjate usted, yo media clase de francés. Quien sea que haya hecho esa voz, ¿por qué no agarraron a alguien que supiera media voz? El personaje Gambito se cría en las partes francesas de New Orleans. Uh-huh. Y tiene el acento porque él sabe francés. Y habla francés. Y francés tal vez una de las lenguas maternas de él. Y entonces más bien no se lo quita y se lo ponen le ponen el acento. Incluso cuando escriben el cómic, le ponen muletillas distintivas de New Orleans, de la parte francesa. Pero cuando lo hicieron traducido al español... Gambito. ¿Vos viste la serie de los 90? Sí, fui muy fan. De hecho, tengo toda la colección en DVD de los 90, ¿verdad? Y también de ahora que con esto de las tecnologías que de streaming, tengo Hulu, y en Hulu también de a cada rato me aparece algún capítulo. ¿Le aparece? Dentro del random que tengo. Entonces, ah, bueno. Sí, muy interesante. Bueno, dice por aquí... No le contestaba Ariel la pregunta de la alineación original. Ah, sí, perdón. O sea, perdón, dice aquí Dina Chrisman, Wolverine me costó aceptar la traducción, pero es que glotón es un poco intimidante. Mientras en Canadá, claro, sabemos que Wolverine es uno de los animales más peligrosos, sí. Que hace que todos los otros animales jalen. Son tipos lobos solitarios. Ajá. Y dice Juan Castillo que lo es, no fue la traducción española, pero más acorde en vez de guepardo. De hecho, glotón, Wolverine realmente tiene un nombre perfecto porque el glotón es un animalito pequeño, pero exageradamente rabioso. Es exactamente. Más grande que un tejón, más pequeño que un oso. Es legítimo chiquitico, pero
rematón. Sí, es un tejón más grande. Así. De hecho, el dibujo original de Wolverine era pequeñito y así, todo de hecho, peludo. ¿Sí? Bueno, él es más pequeño normalmente. El dato oficial de Wolverine es que mide 1.52 m. O sea, cuando, o sea, 5 centímetros menos y es enano. O sea. Mi gran queja con Hugh Jackman era esa, que más es un animal de ser humano. Y pusieron lo pusieron a representar a Wolverine, ¿verdad? Que es 1.52 m que suele agacharse. Bueno, dato curioso de X-Men, de la película de Bryan Singer de los finales de los 90s, esta peli, el mae lo llamaron 2 semanas antes, ¿verdad? Uh-huh. Porque el actor original se fue, entonces el mae no le... ¿Quién era el actor original? En este momento no me recuerdo, pero no, creo que era Henry Cavill. No era como muy famoso en ese momento. No, Henry Cavill, el que hizo, perdón, el de La Pasión de Cristo. Sí. Sí, fue a él al que lo habían contratado. Y él dijo, ¿verdad? Que no. Y él dijo que no. Exacto. Y entonces llamaron a su segunda opción, que era este mae. Y lo que pasa, no, él, digamos, si ustedes ven la película en retrospectiva, el mae no tiene cuerpo, no tiene nada. O sea, es todo flaco. De hecho, no aparenta ese personaje. Y con su metro 90. Cavinsen, ajá, se llama. Y se ve todo. El metro 90 preesteroides. Sí, de hecho. Porque después sí está jacked ese mae. Ah, sí. La Wolverine, digamos, llega estallando el mae. Y en The Days from the Future Past, el mae tiene la apariencia más, entre comillas, Wolverine. Sí, más. ¿Verdad? Sí. Que hasta la época, ¿verdad? Bueno, hasta que ya en Logan, ya ahí se ve ya más como uno lo quisiera ver, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de continuar, recordamos que Casa Manga está abierto todos los días, abren a partir del mediodía, están ubicados en San Pedro, a la par del Office Depot. Es el bar-restaurante con temática geek número 1 del país. También tienen tienda donde ustedes pueden conseguir figuras, camisas, llaveros, funkos, de todo lo que usted quiera, de todo lo que es relacionado a la cultura geek. Y también tenemos actividades. Por ejemplo, mañana hay otra noche de karaoke. La semana pasada estuvo tan buena el karaoke que se va a repetir mañana. Y este domingo van a tener un meet and greet con la gente de Akasha. Así que si a usted le gusta la banda Akasha, este domingo de 1 a 5 los chicos van a estar por allá compartiendo con la gente, vendiendo mercadería, para que se den la vuelta a Casa Manga. Regresamos. Antes de entrar con el versus de hoy, dígame la alineación original, porque nunca contestamos la pregunta. Sí, bueno, originalmente son Cíclope, Marvel Girl, la que es Jean Grey, pero Iceman, Ángel, y la primera iteración de Bestia, antes de que siquiera tenga el pelo azul sobre el cuerpo, nada más es... Ese era como un tipo gorila, ¿verdad? O sea, el dibujo no, era como... Era un cuerpo como conocemos a Bestia, muy muscular, muy ancho. Sí, pero no tenía azul. Pero nada más no tenía, el digamos, las facciones animales. Sí, lo peludo. Sí, pero tenía la misma agilidad. No era peludito. Sí, no era furry todavía. No era furry. Bueno, no se había pasado. Antes de continuar, en el segundo bloque siempre hacemos un versus, así que vamos a ver qué versus nos trae Jorge. Hoy traje uno intenso. Ok, ¿cuál es el versus de hoy? Escuche, va por partes. Ok. Es un juego de ajedrez. Ok, un juego de ajedrez. Entre Reed Richards. Ok. Y Yugi Moto. Y... El más inteligente de todo Marvel contra el señor de las trampitas. Reed Richards versus Yu-Gi-Oh! En un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez. Técnicamente, Reed Pero Richard estamos no hablando. Es el más inteligente estamos, de Marvel. Es el Doom. Chino. Doom es el más inteligente. No, es de hecho hay otro. Es el chino. Es el que ahora es Hulk. Ajá, exacto. No, Amadeus Cho. Ha reconocido mil veces que él es el octavo más inteligente. No es Amadeus Cho. No, Amadeus Cho, de hecho, cuando conoció a Hank Pym, dijo, bueno, soy el noveno, porque no lo había conocido, como él era conocido como el octavo más inteligente, conoció a Hank Pym y dijo, ah, no, soy el noveno. Bueno, ¿cuál Yu-Gi-Oh estamos hablando? ¿El Yu-Gi-Oh original del manga o el Yu-Gi-Oh de la serie? Porque el Yu-Gi-Oh del manga, el original, es bien jodido. Sí, bueno, yo estaba diciendo el de la serie, que es el que la mayor parte conoce. Ok, si es ese, voy por Reed Richards. ¿Usted cree que Reed Richards se puede saltar las Yugi Trampitas? Porque yo creo que si le da contra el del manga,
Yugi encuentra cómo ganar. Sí, es que si es contra el del manga, si el primero, el original, es Yugi. Porque... Sí, porque el Yugi del manga sacó 7 con dado de 6. Sí. Y no estoy bromeando, yo tengo el manga de Yugi sacando un 7 con dado de 6. Le sacó los ojos a un mae ganándole así. Ese, el mal le apostó los ojos. Le apostó los ojos a un dude, el que sacaba más perdía. Yugi tira un dado y, bueno, y le dice, mae, si empatamos, usted gana. Y el mae... Y Yugi tira el dado y saca un 6. Y entonces, ay, ya perdió, no importa, ya ni siquiera ocupo tirar el dado. Y mae, no se acaba hasta que usted lo haga, mae. El otro mae tira el dado y las condiciones se dan, no les hago el spoiler, pero Yugi hace que el otro mae saque 7 con un dado de 6. Así que no, Reed Richards no podría contra el del manga. Entonces... No, pero no, fue al revés. Por eso, Reed Yugi, Richards no, o sea, podría... No, el mae sacó el 6 y Yugi necesitaba sacar más para ganar, ¿sí? No. ¿Sí? Yugi tira un 6. No, el que tira el 6 es el otro mae. No, el que tira el 7 es el otro mae porque se lo intenta reventar en la cara y el dado se parte y cae la cara del 1 y la cara del 6. Perdón por el spoiler. Sí, cierto. No, el dado se parte en la mitad. El dado se parte en la mitad y cae la cara del 1 y la cara del 6. Y entonces el otro mae saca 7 y pierde contra Yugi. Sí, pero ese mae, ¿qué? ¿Tiene los poderes de domino o algo así? O no, sea, es que el asunto es este. Tanto en el manga como en la serie, Yugi es el rey de los juegos. Es que en el manga original, Yugi es mae jodido, así que, o sea, el mae mataba a los maes. Sí, digamos. Cuando le ganaba, era apostado como, vamos a apostar, pero si usted pierde, le arranca un brazo. Sí, en el primer... O sea, jodido. En solo el primer manga, está Yuma con nitroglicerina, incendia a un mae, le quita los ojos a uno, vuelve locos a dos. Eso en el primer volumen. El primer volumen, sí. Y ni siquiera hay una sola carta todavía. Sí. Porque juegan de todo. Y la vara, digamos, en el barco. Típico manga. El barco que se ve aquí, cuando ellos van jugando ahí, ahí era que el que perdía, lo echaban al agua y se lo comían los tiburones. Los tiburones, sí. Sí. ¿Qué es un manga sin drama, digo? O sea, el manga de Yu-Gi-Oh! Es la cosa más salvaje que hay. Mokuba, que era como el hermanito Super Tuanis de Kaiba en la serie, es el más gang, anda con dos Uzis por la calle y obliga a la gente a jugar y a perder porque si no les pega balazos, sí. ¿Verdad? Sí, entonces, si es el de la serie. Ese manga es bien jodido. Sí, para mí, si es Yugi de la serie, gana. Yo creo que si es el de la serie, Reed Richards es capaz de sobreponerse a las Yugi trampitas y gana Reed Richards. Si es contra el del manga, nadie tiene oportunidad. Nadie tiene oportunidad contra el Yugi del manga. ¿Qué dice, chamo? ¿Por quién va? Yo soy más occidental y me voy con Red Richards. Que vieras que yo me encanta todo el tiempo que yo llevo a conocer a Chamo, yo me he preguntado, ¿Chamo será más occidental? Sí, o más oriental. Y uno se pregunta esas cosas. Siempre como... estuve 50-50. Dice aquí, Clyde Rojas gana Yugi, saca Exodia. Y dice Juan Castillo, saca Snoop Dogg, o sea, el dragón negro de ojos rojos. Y gana Yugi. No hay forma de que las cosas no sean salvajes si uno mete a Yugimoto. Saca Snoop Dogg, dragón negro de ojos rojos, mae. Eso es nuevo. Muy bien, Juanca. Muy bien. Man, no puedo estar. ¿Cuánto puede durar ese match de Reed Richards contra Yu-Gi-Oh? Yo creo que 3 episodios de la serie o un cómic. Pero bueno, entonces, ¿Yugi o Richards? Dave, para terminar el versus de hoy, para seguir con los X-Men. ¿Pero contra el de la serie o contra el manga? Pues usted fue el que puso el versus. O sea, son súper exagerados y todo porque... Es parte de la cuestión. O sea, si hubieran puesto a Reed en un manga así, ¿quién sabe qué lo hacen? Así, ah, sí. El de la serie. Se inventa un universo. Exacto. Bueno, originalmente yo pensé el de la serie, que era el que la gente conoce más. Entonces yo voto por Reed Richards. Yo creo que Reed Richards es capaz. Richard. ¿No ves que es oriental? Occidental. Él es occidental, sí. Va a votar por Richard. Voy por Richard, yo también. Nunca he visto un argumento más xenófobo para votar en un versus. Saludos a Joana Sofeifa, que está en la transmisión, y a Juan Carlos Porras. ¿Qué, Richard o Yugi? Reed también. Reed, ok. Ganó Reed, entonces, así por goleada. Antes de regresar para hablar de los X-Men, estamos regalando, como siempre, productos Sharpie, así que comparten la transmisión. Entre todos los que la compartan, quedan participando en los productos Sharpie que siempre estamos regalando. No sé por qué estamos hablando hoy de los X-Men y Chamo trajo su colección de Flashpoint, que está ahí decorando la mesa, que ahorita me doy cuenta que está ahí. Entonces, es tan occidental si lo ven ahí, o sea,
Es que... Bueno, siendo justos, nunca me dijeron el tema de que iban a ver. Si me hubiera traído para Pero bueno, de hablando de Sharpies, nosotros siempre recomendamos los Marvel. Productos Sharpie. Son lo mejor en el mercado a la hora de colorear, dibujar, pintar. Si a usted le gusta todo lo que es el dibujo, las cosas creativas, el entintado, en fin, siempre recomendamos estos productos porque la verdad son realmente muy, muy buenos. Ustedes pueden meterse en la página de Prismacolor y Sharpie Costa Rica para que vean todos los trabajos de los artistas nacionales, para que puedan ver todo lo que se puede hacer con los Sharpies. Y nosotros siempre estamos regalando acá un par de bolsitas que traen marcadores, lápices de color, lapiceros, de todo, para que usted pueda también disfrutar de los Sharpie. Seguimos con más. Dice por acá Juan Carlos: mi cómic favorito de X-Men es House of M. Bueno, House of M causan un gran impacto, digamos, en lo que es el mundo, no solamente de los X-Men, sino de todo Marvel. Sí, modifica Marvel. Algo que yo siempre he dicho sobre X-Men es que cuando se crea la idea de los mutantes y empieza cada vez a hacerse más prominente dentro de Marvel Comics, llegó un momento en el que la mitad de las publicaciones importantes de Marvel eran sobre X-Men, ¿verdad? Había título en solitario de Wolverine, un par de miniseries, como cuatro, Astonishing X-Men, X-Men, uh-huh. Extreme Uncanny X-Men, Uncanny X-Men, X-Factor, X-Force, y, o sea, una bandada, digamos, muy con el poder que tiene la Batifamilia en DC, ¿verdad? Que la mayor parte de sus títulos importantes tienen un tema uh-huh. central. Y empezaron a hacerse muchísimo más poderosos, ¿verdad? Los X-Men cada vez se generaban más mutantes Omega Level y cada vez estaba saliendo de control a nivel editorial. Y House of M viene a solucionar un gran problema porque llegó un momento en el que los X-Men estaban superando en fama y en ventas y a los Avengers, que se supone son los más grandes héroes de la Tierra, ¿verdad? A nivel editorial eso fue un problema, pero en ventas no estaba siendo un problema. ¿Cuándo se creó el problema? En el momento en el que Fox empezó a hacer plata con las películas. Con las películas. Todos los demás dijeron, ok, no, tenemos que hacer a los Avengers más grandes. Tenemos que hacer a los Avengers great again. Entonces vamos a parar a los X-Men y se inventaron House of M. Inventan, por dicha, la mejor manera de solucionar este problema con una saga estupenda que modifica la fibra central de uh-huh. Marvel Comics, ¿verdad? De hecho, nosotros hicimos ya un programa de House of M, solamente de House of M, así que si quiere verlo, puede buscarlo en nuestro canal de YouTube, así igual de Comic Show. Ahí están todos los programas que hemos hecho hasta la fecha y ahí pueden ver también el de House of M. Sí, realmente los X-Men han sido, siempre que se hacen prominentes, se hacen líderes en ventas. Ahora que Marvel está intentando readquirir los derechos para hacer películas de X-Men, que estamos todavía en veremos si se va uh-huh. a finiquitar el trato, preventivamente ya están volviendo a subir la marca de los X-Men, ¿verdad? ¿A ustedes les gustan los diseños o cómo manejaron a los X-Men en las películas? A mí no me gustan los trajes. En sí, todo lo que es la estética que le tienen a los X-Men de Fox no me gusta. No digo que sea horrible y que de las peores películas de ver, pero simplemente yo no lo relaciono con lo que nos dan en cómics. Es que, digamos, sí, hay muchos uno que está un poco más metido en la industria, digamos, el hecho de ver los trajes originales, digamos, del cómic versus los que salen en las películas, va muchos factores, ¿verdad? Desde la propia censura interna que tienen las cadenas hasta lo que dicen ya y las pruebas de hecho, porque un director no solo te enseña un diseño, te enseñan 20 diseños. No, exacto, digamos, como un diseño, digamos, lo que pasó en Suicide Squad, que la gente hablaba, por ejemplo, de Harley Quinn y demás, y sale la actriz y dice, es que el traje Harley Quinn original se veía ridículo para la película, y es cierto, o sea, andar con demás se ve algo ridículo. Si se piensa en Wolverine, usted lo piensa con el traje de ese original y todo, también se ve ridículo. Bueno, entonces, yo con esa parte no estoy tal vez... Bueno, el que enseñaron una vez en una foto, que era como que se liqueó una foto del disque traje de Wolverine, y se veía muy chiva, lo diseñaron de una manera que se veía Hay un canal chido de YouTube que se llama Bat in the Sun, como murciélago en el sol. Y lo pueden buscar cuando terminen de ver The Comic Show. Bat in the Sun tienen una serie que se llama Super Power Beatdown, donde ellos ponen a pelear a dos superhéroes de franquicias distintas y uno como público se mete a votar y entonces ellos presentan a partir de los votos de la gente. Entonces uno sabe, dentro de 2 meses voy a ver esta pelea y uno no sabe realmente quién va a ganar porque depende de uno en alguna medida.
y hay un capítulo, o dos, creo que hay uno de Wolverine contra Batman y uno de Wolverine contra Predator. El traje es exacto del original y es perfecto. Se ve es muy perfecto. Bien. Entonces yo creo que tal vez este asunto de se ver ridículo, madre, no estaríamos viendo yo no, cómics. Yo no creo que tenga que ver con, no, que sea ridículo. Pero es que... Hay otros, por ejemplo, lo que pasó con la Bruja Escarlata, ella llega y cuando le dan el contrato, ella dice, sí, lo juego, pero no quiero ese traje. Entonces, ¿qué dice? Ok, le vamos a hacer uno diferente y demás. Entonces, lo diseñaron de una manera que se relacione con Wanda, pero que entonces, no sea ¿quién manda ahí? ¿El actor? Sí. Es que hay varios factores. En el caso, actores ya que les van a pagar, digamos, que saben que van a ser como más reconocidos o así, que van a subir, sí tienen el derecho de decir, no me siento cómodo con tal, o quiero otro diseño. Y les marcan así, son como 7 digamos, diseños por personaje. Algo que dice ella, que es muy cierto, es el hecho, digamos, los actores de Marvel, por ejemplo, casi todos son actores triple A. O sea, o han sido nominados al Oscar, o han sido actores muy exitosos en franquicias, ya sea independientes o en otro todos tipo. Todos muy reconocidos. Entonces son... Estar ahí no es que sea un privilegio, sino simplemente porque ellos realmente quieren estar ahí, porque pueden estar en cualquier lado. Parte de las exigencias puede ir de esa parte, que es muy cierto. Sin embargo, digamos, yo le tiraría más la culpa a los directores, porque usualmente los directores piden los diseños, ven los diseños de las cuestiones, escogen entre los 20 o 30 diseños que les dan, ¿verdad? Parecidos a los del cómic y alejados del cómic, y usualmente por alguna cuestión gringa ellos usualmente optan por alejarse lo más que puedan del cómic, no sé si han notado. Sí. La mayoría en el caso de Marvel, sí es un... En Avengers, por ejemplo, si aceptaron el traje, que a mí no me gusta, por ejemplo, el traje de Capitán América de Avengers 1, que se ve como muy... Es que ese sí es tonto, tiene un gorrito y no sé para qué. Nunca sí, o sea, es que no sé, como se ve ya con el casco y todo, se ve, digamos, como demasiado... cartunesco o en contraste con el resto de los personajes. Sí, como que se va oscureciendo a lo largo de sí, de pero digamos, pelis. Pero ese traje en teoría se ve como se vería el traje, digamos, sí, de Capitán América real. A mí me gusta entonces, ese que usted está diciendo que no le gusta, por eso. A mí me gusta. Sí, digamos, es que lo que yo digo es que no me gusta, o sea, el traje es como realmente se debería ver el Capitán América. Ajá. Lo que yo digo es que los demás se ven tan oscuros que el mae se ve como demasiado fuera de lugar. A mí me gusta porque es spandex. Exacto, yo quiero oír lo que ella tiene que decir hace rato. A mí me gusta porque es spandex, es una bendición ese traje. En ese traje es cuando el Capitán América se ve menos cajudo, digamos, de todas las películas. Ay, pero se da media vuelta, se lo va caminando y no te quiero ver ir, pero me gusta mientras se va. Entonces es como... Se nos salvajó la quesada. Sí. Okay. Yo lo que creo... Pero en ese caso Marvel sí son los actores, porque de hecho... lo han dicho en entrevistas y dicen, ¿por qué no escogió tal diseño? Y ellos dicen, es que ese no me gustó, yo quería otro. Y son ellos. Es y que, en el es caso que de hay, Marvel, hay un sí momento son en, los, hay un... en el que los actores llegan a tener cierto poder, ¿verdad? Llegan a tener más poder que incluso quien paga. Hay una historia muy interesante de Kevin Smith en el set de Die Hard 4, en el que Kevin Smith hace un papel menor pequeño, sí. Y estaba escribiendo, haciendo rewrites de la película. Al final le dicen, madre, las cosas que reescribiste no las vamos a poner. Y cuando le dice a Bruce Willis que tenía que hacer una pequeña escena con él, dice, Bruce Willis le dijo, como, no, pero a mí me gustaba más el rewrite suyo. Y dice, mae, ¿pero qué voy a hacer yo? Y Bruce Willis agarró el teléfono, llamó al director y le dijo, sí, buenas, te habla, sí, soy yo, Bruce. Vieras que me gustan más los rewrites de Kevin para la escena esta. Ajá. ¿Y quién le va a hacer de John McClane en Die Hard? Vamos a hacer su rewrite. Porque Bruce Willis, por lo visto, John McClane incluso fuera de pantalla. Sí, lo que pasa, digamos, si nos remontamos un poco más atrás, digamos, antes de que Disney obtuviera Marvel, las películas de los 90, digamos, como Blade y todas estas que son de Marvel, pero hechas por otras casas, los trajes también sufrieron... graves modificaciones, por decirlo así, muchas que la justificación de los productores era que visualmente se veía mejor. Y hay veces es cierto, porque digamos, hacen un traje muy parecido al del cómic, se lo pone el actor, hacen las pruebas de visuales y se ven horribles. O no funcionan por muchos otros efectos, sean efectos visuales o cuestiones prácticas. O sea, hay muchos factores. Hay dice aquí Rafa Espinosa, más feo que Apocalipsis de Oscar Isaac no hay. Eso es cierto. Bueno, eso es cierto. Ese, ¿cómo se llama? Ese Apocalipsis, más. Pues yo apenas lo vi. Oscar
recordó al enemigo de los Power Rangers. De la primera de los Power Rangers. De los 90's. Sí, 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 oí, más de más de los Power Rangers, güey. Sí, 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 van a pegarlo y se va a hacer una... Digamos, yo tuve ese problema con la película de los X-Men, esta es Apocalipsis, sí. Ajá. Sí. A mí, digamos, en toda la película, ese Apocalipsis nunca se me hizo así como un imponente. Exacto, intimidante o imponente, así como, ma, es que es Apocalipsis. Y, o sea, en ninguna parte de la película yo dije, ma, sí, este madre los va a ganar. O sea, sí. yo lo veía y decía, ma, cualquiera se los alcea. Es interesante, sí, sí. Porque yo vi la película no, y... No era ni, o sea, algunos de los jinetes eran más altos que el ma. Es sí, que pero, Oscar Isaac mide como 1.60 m. Sí, él es pequeño. Sí, a mí me lo extraño. Muy buen actor, pero muy pequeño para ser de un villano que se supone tiene que ser imponente. Es que se supone que no, tiene una armadura extraterrestre encima. Sí, hubo cosas que me desilusionaron muchísimo esa película. Digamos, el director Bryan Singer, que para mí hizo muy buen trabajo en las películas anteriores, me desilusionó completamente. O sea, pareciera que no había estudiado los personajes, que no hizo su tarea, ¿verdad? Uh-huh. Era... Sí, los X-Men, por desgracia, las películas, como dije, no es que como hay las peores del mundo por debajo del Daredevil, ¿verdad? Pero sí, sí, no tiene. Hay eso, otra cosa que me molestó mucho de esa película con Fénix, pero vamos a hablar de eso después de que Jorge nos hable de Vortex y después vamos con el test geek que le vamos a hacer a Chamo a ver cómo anda. Y después les digo lo que no me gustó de Fénix en esa película. Y como siempre, invitarlos para que visiten Vortex Game Center, la casa de los juegos de mesa acá en Costa Rica. Estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza Avenida, en Avenida Central, frente a Cheyes y Barmariscar, en el tercer piso. Estamos abiertos todos los días a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, excepto los domingos que cerramos a las 6 de la tarde. Ahí pueden conseguir sus juegos de estrategia favorito, como Magic, Heroclix, Monopoly. Les recomiendo muchísimo Cards Against Humanity, que nos acaban de llegar bastantes. Los invito a llegar a Vortex Game Center. Vamos a hacerle el test giga aquí a Chamo. La vez pasada se lo hicimos aquí en vivo a Edgar Murillo. Hoy le toca a usted. Él preguntó, él dijo, así. yo quiero que me hagan el test giga. Yo sé que yo pego 11 de 10. Yo sé que yo pego 12. Pero, es que, gente, ahí está el productor, ¿verdad? Mentira, y está con un bate y no me deja. O sea, no puedo salir corriendo. Ok, ya las tengo aquí. Vamos a ver, la primera dice, ¿cómo se llama el planeta donde está la alianza rebelde en Star Wars en Rogue One? Sí, es 4. Sí, sí. A mí es que me agarran así. No vea la cámara, no vea la cámara. Se llama... Yo sé que es la luna de... Ya pegó el número, sí, 4. Sí, uh-huh. Termina en 4. Alguien me sale la primera letra, por favor. Bueno, paso. No, ok. Yavin 4. Muy bien. Pero pegó el 4, por lo menos. ¿Cuántos actores han interpretado a Superman? 6. No. ¿Cuántos? Actualmente ya son 9. 3. Espera, vamos a tener que volver el número. 3. ¿En qué año se lanzó el videojuego de Mario Bros? Esa es una pregunta tricky. No. O sea, solo como Mario Bros. Mario creo Bros. Que es Mario Super Bros. Mario Bros. Super Mario Bros. Fue en los 90. No. No. Ah, bueno, no. Porque yo lo jugué de niño. Entonces fue como en el 86. Ay. Casi, pero no. No, ok. 1985. ¿Cómo se llama el panda que salía en El Pájaro Loco? Andy. Muy bien, Andy Panda. Un saludo a Andy, que es uno de los editores. ¿Qué personaje utiliza la frase por las plumas de mi abuelo? Por las plumas de mi abuelo. Esa está facilísima. No me pueden dar una ayuda, por favor. Pato. Pato aparato. Pato aparato, muy bien. Ese fue con Aleyup. Número 6. Sí. Nombre del portero del Franco Canadiense en Supercampeones. Ah, no, sí, paso. Eso no lo sé. ¿No vio? ¡No es Supercampeones! No, es que no. Richard Tex. 7. Bueno, ese es el nombre por latino. Sí, latino, ¿verdad? Obviamente. Por cierto, un saludo al buen Pablo. Tex-Tex. No, al Pablo Montoya, que tiene un chiste de ese mae en su monólogo de stand-up comedy. Ok, número 7. Serie de TV cuya protagonista es una pequeña niña robot. La Pequeña Maravilla. La Pequeña Maravilla, muy bien. Número 8. ¿Cuál es la última contraseña del despacho de Dumbledore en Harry Potter? Eso está muy pasado, man. Ay, sí, eso está muy... Sí, cámbiasela. No, nada de cambiar. ¿Cuál es la última contraseña del despacho de Dumbledore en Harry Potter?
No, eso está muy raro. No, no sé. No, ok. Yo quiero saber. Es pie de limón. Yo sabía que era una, algo dulce, pero no me acordaba. Ve, ve que sí sabía. No, número 9. No, es que a mí se me olvidó. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Lenny en Los Simpsons? Digamos, ¿sí? Manda huevo, no. Chamo. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Lenny en Los Simpsons? Ay, Salen de Walking Dead. Sí, también. ¿Con qué letra empieza? Ya les digo. Es que se está muriendo, es que si lo vi. ¿Con qué letra termina? Chamo. Termina con L. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Lenny? Son Lenny y... Carl. Carl, muy bien. Y la número 10. ¿Cómo se llaman los brazaletes de la Mujer Maravilla? Ah, la pucha, no, eso sí no lo sé. Eso es nuevo para mí. ¿No? Ok, se llaman brazaletes de sumisión. Los brazaletes de sumisión. Bueno, okay, es que la agarré la peli, la, por otro lado. Digamos, me imaginé como los nombres de las espadas. Lo agarré como los nombres de las espadas de Deadpool, no sé, que tiene nombres. Ah, sí, como si tuvieran así como Susana y Rebeca. Exacto. Ajá, no. Yo, no. Eso es nuevo para mí. No, pero sí sabía que eran de... No, pegó 4. Le fue. Pegó 4, pero 2 fueron con Aleyup. Sí, así, con ayuda. Pero está bien, le fue bien. No, pero yo siento que usted tiró más duras que la gente, que las preguntas. Pero este chamo sí sabe. No, lo que pasa es que... Es que ese es el toque que haría la de Cuba. Las preguntas a la persona que se los tira. Para que siempre pegue más o menos 6. Por supuesto. Ariel tiene un app. Si usted tiene todas las preguntas, si usted puede dar a la persona y salen ahí. Habían 3 que yo nada más no sabía en absoluto. Es que, vea, esta vara, el test GIF siempre es muy, muy random. Porque, vamos, hay veces que yo creo que el invitado, yo digo, no, voy a hacerse las fácil. Y resulta que las que le hago medio difícil las sabe. Y las que son muy fáciles no las pega. Madre, entonces es muy relajante. Es que no, tengo que aclarar una actividad especial, Ariel. Hoy que se te olvidó la pizarra para hacer los dibujitos. Y si nos hace a Amy y a mí test geek hoy en vivo. Pero vea que yo nací en el 97, Willa. O sea, a ella le toma en cuenta eso. Tengo que aclarar una cosa. O sea, en mi defensa, yo trabajo fuera de cámaras, ¿verdad? Y a mí, por algo, es que no me ponen frente a cámaras. Es que si lo vieran, va a estar rojo. El productor se le muestra risa, o sea. Es que chamo sí sabe, solo que se pone nervioso claro. Porque está aquí. Pero si lo hubiéramos hablado afuera, las contesta todas. Por eso le puse esas rudas, porque yo sé que sí sabe. No, pero nosotros no nos ponemos nerviosos, solo si no contestamos que no sabemos. Bueno, ok, ahora al final les hago un test gig a cada uno. Ya le dije, 97 para arriba. Ok. Lo que les estaba diciendo de Fénix, de la película Apocalipsis, es que, digamos, en toda la película, a Fénix no se le ve nunca un indicio de Fénix, digamos. A Jin nunca se le ve ni una chispa. Cosa que hicieron muchísimo mejor en la trilogía original. Exactamente. Que poco a poco nos da la señal de que soltando, la va teniendo y cada vez hay señales más grandes. En esta, Jin no hay nada, o sea, no hay nada. Y de pronto ya los demás están jodidos y pronto dice la madre, no, ¿saben qué? Voy a sacarme una vara que tengo adentro. Bah, me transformo en el Fénix, ganamos, faltando 5 minutos para que termine la película. Hacen un Deus Ex Megazord. Pero Megazord llega al chile. Parten así al monstruo, o sea, y se acabó. Que estaba haciendo la película y dijeron, quedan 5 minutos de grabación, ya tienen que terminar. Bueno, no sé, se nos acabó el presupuesto, nos quedan 2 millones de dólares. Pero básicamente tenía un Switch y alguien dijo, madre, ya mejor métale turbo, ¿ah? Sí, sí. Yo creo que con Fides es más como que no sabían manejar el personaje. O sea, era tanto el poder que no sabían qué hacer literalmente con ella. Otra de las cosas de esas películas es que nunca le dan una buena posición a Rogue, digamos. Nunca muestran lo que es Rogue en sí. Digamos, ella está ahí porque la gente sabe quién es y le hacen el pelo y ya es el Rogue. Es pero digamos, creo, a ella no, nunca... Yo nunca creo que Rogue la pusieron en las películas como haber puesto a Kitty o a Júbilo, es que, digamos. Si uno analiza... Nos ponemos un poco críticos en la cuestión, ¿verdad? Si uno analiza las primeras películas de Bryan Singer, lo que es... Deja hacer bulla con los Sharpies, dice. Que es... Chiquito. Que el eje principal de las películas era guiado por Rogue, ¿verdad? De hecho, el personaje que inicia todas las sagas de películas es ella. De hecho, la primera escena aparece ella, ¿verdad? Pero eventualmente, después de la tercera película, algo pasó. Simplemente dijeron, vamos a rebotear esta cuestión y vamos a eliminar esa idea que ellos tenían de manejar todo el arco argumental a través de ella. Tanto es así que si uno ve Days from the Future Past, The Rogue Edition, ahí otra vez Bryan Singer trató de volver a meter como eje principal a ella,
¿verdad? A través de poniendo esta historia paralela para que la trajera, pero al final... Es que siento que fue que no sabía manejar a los personajes. Sí. Todos nosotros queríamos ver a Titania, la de los X-Men de los 90s. Que esa era Titania. Sí, yo quería ver a Rogue. Ojalá ver la toma, la escena de... La Apocalipsis. Apocalipsis. ¡Qué vulgar que es! La de Daras. O sea, esa es la Titania que todos queríamos ver. Y nos ponen esta Titania, que o sea, la Titania no es fea. Pero no es la Titania que queríamos ver, o sea, no es la Titania que nosotros conocíamos. Es que yo es pienso... Es hasta difícil de reconocer el personaje. Solo es porque le ponen el pirucho y ya es... Okay, digamos, parte del asunto con los X-Men es que, aparte de la cuestión de los movimientos de los 60s y de los 70s, tenía algo que ver con la metáfora de la adolescencia. Uh-huh. ¿Qué es ser adolescente? Es ser diferente, ser rechazado, que le salían espinillas, la cuestión del simbolismo del monstruo, etcétera, etcétera. Ahora bien... ¿Quién? Él era el personaje que calzaba mejor en ese momento y que era mejor visto, era Rogue. Era una chica adolescente que se estaba escapando de la casa, que estaba pasando por cambios porque estaba pasando por la adolescencia, etcétera, etcétera. Entonces era el personaje que agarraba mejor la esencia. Ya de, después, de, la de serie esta de X-Men Evolution, que es muy basada, digamos, los personajes en la de las películas, para mí esa serie es muy mala. Creo que es la que yo vi en los... Sí, X-Men Evolution era... una buena serie introductoria para una generación joven que empezara a ver X-Men, ¿verdad? Que tal vez, al no conocer la serie de los 90s y no haber comprado un solo cómic en la vida todavía, uh-huh, conocían la película, esta era la manera perfecta para ingresarlos, ¿verdad? Entonces, ellos apuntaron a ese mercado y hacen una serie entretenida, divertida, la trama se lleva bien. Tal vez para un fan que es ya más roquito como uno, se sentía insuficiente, pero es porque no estaba targeteado, ¿no? Pero yo creo que no pegó tanto porque después sacan la de Wolverine y los X-Men, que viene siendo como la continuación de esta, pero ya así, no, más, no estaba funcionando, metámosle a Wolverine Yo sigo creyendo que es el hecho de que nunca supieron manejar a los personajes. Digamos, yo, dentro de todas las cosas que uno quiere, de que Marvel, de que Disney logre comprar los derechos, además de verlos a todos juntos y demás, es el hecho de que creo que una película de X-Men bien hecha caería muy bien en lo que estamos viviendo ahorita en el mundo. Bueno, los X-Men son un grupo son un grupo oprimido. Estoy súper de acuerdo. Tenemos a los Inhumans, que son los opresores. Uh-huh. Tenemos a los X-Men, que son los oprimidos. Agarrar una película basada en los X-Men, agarrarlos en estos tiempos, una serie, una buena, bien hecha de los Inhumans en estos tiempos, de igualmente, caería muy, muy bien. El problema es que están en manos de un lugar en el que no saben manejarlos y no saben manejar esas ideas que hicieron a los X-Men tan importantes como son simplemente... Bueno, digamos, ahora con la fusión de Fox y Disney, ¿verdad? Que aparentemente sí ya se dio... puede que eso que vos decís se dé. Exacto, yo quiero, me sin gustaría embargo, mucho, creo que sin pega embargo, mucho. Aquí hay un sin embargo, en los contratos de películas, hay varios que se van a hacer. Se va a hacer la última, que es Phoenix. Y, es que esa ya se estaba grabando. Ya estaba muy avanzada en producción y todo. Eso quiere decir de que tienen que esperar al menos 3 años para poder volver a rebotear todo, porque si no van a chocar sus propios intereses. Algo que me esperan a mí es la de no Phoenix. No va a ser inmediato, pero yo creo que igual aún así va a seguir siendo... La línea. Va a seguir, exacto, esa línea de Fox, pero yo creo que igual una película basada en esto, agarrando bien lo que es el tema de los X-Men, caería muy bien para lo que es las generaciones de ahorita. Yo lo que creo es que más bien el tema de los X-Men es un tema temporal. Siempre van a haber oprimidos, siempre va a haber el tema de personas así, porque digamos, si uno lo en los 60s estuvo la cuestión de los derechos de los derechos civiles de los negros, ¿verdad? En los 70s estuvo la guerra de Vietnam y toda la cuestión racista contra los chinos. Después en los 80s estuvo la Guerra Fría, que de hecho los X-Men tuvieron un aporte ahí con respecto a estos personajes externos como ¿cómo se llama el de metal? Coloso, ¿verdad? Que era ruso. No me miren, a tocar. No me miren, por favor, no me juzguen. Tomaron varios temas con respecto a las personas que venían del extranjero, ¿verdad? Los inmigrantes, etcétera, etcétera. Luego, hacia los 90, todos los temas empezaron a evolucionar con temáticas LGBT.
¿verdad? Y actualmente otra vez estamos volviendo a temáticas de inmigración, uh-huh. incluso están retomando temas antiguos, ¿verdad? Porque por alguna extraña razón están volviendo a calzar. Entonces es muy interesante cómo los X-Men, más bien la temática es atemporal, sigue funcionando. Exacto, dice por acá Johan Segura, de hecho se podría basar en Inhuman versus X-Men, que es una historia muy interesante. Sí, es uno de lo poco bueno. Lo que les decía de Fénix es que lo único que me gustó de la película y que espero que lo hagan bien en esta que viene, es que al final de la película, cuando salen los X-Men, salen todos con los trajes de los X-Men de los 90s, que es la única parte de la película que yo dije, qué bien se ve, porque vamos, Cíclope sale con el traje, sí. O sea, todos salen con sus trajes de los 90s y se veían pero geniales, y eso fue lo que yo dije, como madre, entonces yo espero que de verdad los usen en la de Fénix y que salgan, porque va a ser ambientada en los 90s la película. Ajá. Si les da la gana, hacen los X-Men de Jim Lee. Si Exacto. les da la gana, nos lo tiran y todos nos rendimos a sus pies. Hay que ver la historia, ¿verdad? También. Sí, no, obviamente esperamos que sea buena, pero digamos, ya solo el hecho de verlos con esos trajes, ya, o sea, ya es una vara chiva. O sea, ya es que, o sea, esa última escena donde salen ellos y ya usted aprecia los trajes así, usted dice, más, son los trajes de los netas, se ven geniales. Fue lo mejor, de hecho, de la película, solo esa escena. Y Apocalipsis que nada. Sí, no, Apocalipsis. Sí, ese Apocalipsis fue lo más flojo fue lo más flojo de una película que se llamaba Apocalipsis. Sí, de hecho. Vamos, nos quedan 10 minutos, entonces vamos, antes de hacerles el test geek a los dos, les voy a hacer uno a cada uno. Voy a recordarles sobre Valental Comic Shop. Recuerde que si usted quiere conseguir alguno de todos los arcos de X-Men de los que hemos estado hablando, pueden hacerlo a través de la gente de Valental Comic Shop. Tienen los mejores precios de cómics acá en el país. Hacen envíos a cualquier parte del territorio nacional. Así que si usted quiere conseguir ya sea un arco viejo, un arco nuevo, lo actual que esté tanto en Marvel como en DC, lo pueden hacer a través de Valental Comic Shop a los teléfonos 7120-1898 o en la página de Facebook de Valental Comic Shop. Regresamos, recuerden compartir la transmisión si quieren ganarse los productos Sharpie que tenemos el día de hoy. Como ustedes lo pidieron, vamos a hacerle un test geek a Jorge y a Emi para ver si es cierto. Yo predigo que voy a pegar como tres. Voy a pegar como tres yo también. Porque Ariel siempre pone las preguntas más oscuras y más raras que hay. Y como Ariel pregunta, según el nivel de conocimiento que cree que tiene el otro, nos va a tirar así grave. No, pero es que digamos... Para redimirme, si ellos no la saben, puedo responder. Yo de estas, ¿cómo es que se llama? Es que digamos, yo los test geek los tiro, hay preguntas viejitas, hay preguntas nuevas, hay preguntas películas, de todo. Entonces puede ser que algunas sean muy viejas y otras no tanto. Entonces vamos a ver. Recuerde, bueno, ¿quién va primero, Emi o yo? Usted, supongo. Usted, no sé, dígame. Primero las damas. A mí me da igual. Bueno, dice. Recuerda que ella nació en el 97, ¿verdad? No se ponga a preguntar... Y tengo memoria del 2002 para adelante. No se ponga a preguntar del Superhéroe 86, ¿verdad? Ok, esta tiene cosas muy fáciles y que en teoría puedes saber, ¿ok? Vamos con el número uno. Nombre del pequeño oso que acompaña al oso Yogi. Me hubiera tirado a mí. Ay. ¿Cómo se llama? No se valen a la IUPS para nosotros. ¿Cómo se llama el osito yo no que andaba yo. Con el oso Yogi? Con el oso Yogi. Sí, Bogu. Ah, ya se me olvidó. Bogu. Ay, ¿cómo era? Yo se me olvidó. Ya paso. Bueno, cerca, Andú por ahí. Bubu. Muy bien. Número dos. Yo sabía, pero no puedo. ¿Cuál armadura del zodiaco es la que utiliza el caballero de Shaka? Santísimo. Bueno, es un santo. ¿Sí? Es un santo dorado. Sí. Shaka es el caballero de... Es que ya se me enredaron, ya no puedo. Ya se me enredaron, vi el anime porque... Madre, me hubiera tirado este a mí. 6 años, qué madre. Y si no, estas todas las pegas, ¿usted no sabe? No, ok, se me Virgo. Fue. Virgo. Número 3, ¿cuál es el verdadero nombre de Kylo Ren? Ay, Ben Solo. Muy bien, ok, estaba fácil. Número 4, ¿cómo se llama la mucama robot de los supersónicos? Santo, no. ¿No? No. ¿Ok? Sí me lo sé, pero ahorita lo digo. Usted sí lo vieron, mandar. Sí me lo sé, pero ahorita le digo, dice. ¿No? Doña Lorena. Así se llama mi mamá. Robotina. Robotina. Número 5. ¿Cómo se llama el villano de los tiburones del asfalto? Jamás eso lo vi. No. ¿No vio los tiburones del asfalto? No. ¿Eso es de su época?
No. Sí, salió como en el 2000. De su época cuando nació, ¿verdad? De su época cuando usted estaba en el útero. Los tiburones de la parte son como en 2004, 2003, no, por ahí. No, 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 no. Bueno, Doctor Piraña. Número 6. ¿En qué ciudad patrullaba Robocop? Ya me puse nerviosa, ya no me acuerdo. No, no sé bien. Ay, no, no la sé. Detroit. Detroit, muy bien. Detroit. Nombre de Sailor Moon. ¿Qué? ¿Nombre de Sailor Moon? El nombre de Sailor Moon. Ay, yo cada rato la veo y ya se me olvida. Es que ya me puse nerviosa. ¡Qué bueno! ¡Yo, yo, yo! ¿Nombre de Sailor Moon? No, no, cambie, cambie. ¡No! Serena. ¡Sal roja! ¡Serena! Serena. A ver si no está tan porque nerviosa. Porque se tapa la cara, la nombre mitad de la tía de Spider-Man. ¡Ay, Mati, a mí! ¡Ay, cuapierdi! Número 9. ¿Cómo se llama la técnica de Picoro que atraviesa Goku y a Raditz? Tengo la opción de llamada. No. Qué bien la llamada. La opción del público. Creo, ¿no era San Yuken? No sé. No. No, 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 no me más enco. No, no, no. No, ser es el del ojito. No sé. ¿No? No. ¿Ninguno? No. Ok, Macan Cosa Po. Y número 10. ¿Cómo se llama el héroe personaje principal de la saga de videojuegos Zelda? Link. Ay, ya, ¿cómo pierde? Ok, pegó 3. O sea, ¿pegó más usted? Sí, yo pegué. Ay, qué feo. Es que es la presión. ¿Por qué se tapa la cara? La mitad de nuestra audiencia es a que estás visible. Es la presión, es como deletrea, ¿no? Deletrea. Deletrea casa. K. Casa. Z-H-A. Mejor ponga. Está buscando para mí. Está buscando una grosera, mae. No, no. Esta tiene todo igual. No, es que esta sí está muy fácil. Color de la ropa interior de Goku. Yeah. No usa. Entonces el personaje que la ropa interior le habla. ¿Quién? No es el Kill la Kill, ¿no? Ah, no sé, yo no he visto Kill la Kill. El super, el villano no que los poderes era la cocaína. Yeah. Es en serio. Ok, vamos con esta. Número 1, para Jorge. Nombre del halcón galáctico verde. ¿Verde? Sí, señor. ¡Verde! Sí, señor. ¿Cómo? ¿No es el vaquero? No. ¡Verde! ¡Cállate! ¡Sí! ¿Vaquero? No. Está. Niño Bronce, sería una serena. Perdón, producción. El en las últimas temporadas ya salían más de los halcones galácticos y había uno verde. Sí, no, jamás. Ah, ¿no? Ya, sí, que tenía la cuestión así. Ok, Rayo de Luna. Número 2. Porque era un búho. Nombre del equipo de los aliens en Space Jam. Los Monsters. Monsters, muy bien. Número 3. Nombre del personaje principal de la serie El Inmortal. Duncan MacLeod. Muy bien. 4. Año en que sale al mercado la consola GameCube de Nintendo. Yo siempre. Yo estoy casi seguro que lo sé. Casi seguro. Yo estaba. ¿Cuál? Yo ya estaba bien. No. 2005, 2008, 2006, 2007. Se tiene que poner. Voy a decir 2005. No. Tengo mi llamada entonces. No, 2001. Opción de llamada. 2001. Sí. Ah, soy un anciano. Número 5. Nombre del báculo que utiliza Goku para apagar el fuego de la montaña de Oxatán. Suave. Se lo da este mae y nos cayó y se llama hasta. Casi digo una mala palabra. No, vea que la única mala palabra ya la dijo. Yo creo que la única que se ha dicho aquí. Va por ahí. Casi. Pero vea, le estás dando mucho tiempo. Sí, sí. Se no nos acaba el programa, ¿no? Ok, Bashosen. Bashosen, yo dije Bashosen Show, man. Sí, número 6. ¿Cuál es el apellido de Phoebe en Friends? Buffet. Buffet, muy bien. Rica, mi 7. Nombre del caballero de Leo. Ayoria de Leo. Ayoria, muy bien. Número 8. Sí, nombre rico, del amor, entrenador de los cebollitas. Yo nunca vi cebollitas. Yo me resistí a ver cebollitas. Bueno, era Don Lucero. Don Lucero. Número 9. Por eso no oía cebollitas. Nombre del primer programa que sacó Eugenio Derbez. El primer programa. El primer programa. Más, es que yo voy a decir, de vez en cuando me va a decir que no era ese porque no, era uno no más es viejo.
Exactamente, sí. Y no digo que de vez en cuando. Sí. Al derecho y al derbez. Al derecho y al derbez, muy bien. Mame, ese me costó, pero me pegó un flashback así. Y número 10, la última. ¿Qué número de Pokémon es Pikachu? 27. No. De, pero ¿por qué no me lo dices? Ya me dijo que no. ¿Ya? No, tampoco. No. Estuvo cerca. Era el número 25. ¿Cuántas pegué? ¿Cómo sabes? No las contó, pero de que me salcié. De que me los salcié, me los salcié, que es lo importante. Vamos a ver, pegó la de vez en cuando. Ajá. Pegó la de Ioria. Ajá. La de Phoebe. Ajá. La de Duncan MacLeod. La de los Monsters. Nada más. Igual me los salcié. 5, sí. Sí, por uno. Lo importante es eso, establecer dominio. No es por mucho por poco, lo importante es establecer dominio. Es la primera vez que les hago el test geek, ¿cierto? La primera vez. Yo no puedo, de vez en cuando. Yo se me va todo, o sea, paso viendo Sailor Moon y yo, Jamás me voy a olvidar que el GameCube salió en el 2001 ahora. Porque ahora está súper fácil. El Super Nintendo salió en el 91, 10 años después el GameCube, listo. Sí, y antes el 64. Sí, sí, pero digamos, esa pista anémica jamás en mi vida. Pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Producción, ¿sí? ¿Cuánto? Ok, bueno, entonces, para ir despidiendo el tema de los X-Men, últimas conclusiones. Los X-Men tienen infinitos años de publicación e historias de las más interesantes que hay. Yo les recomiendo que busquen los años de Grant Morrison y con Frank Whiteley, cuando era New X-Men. Algunas de las historias más complejas y más humanas, no necesariamente ligadas a problemas de la época, sino a lo que somos en el fondo los seres humanos, están en la saga de New X-Men, Grant Morrison, Frank Whiteley. Busquen eso para que busquen historias interesantes, no necesariamente de la gran escama de las cosas, sino cómics de calidad de X-Men. Léanse New X-Men, Grant Morrison, Frank Whiteley. Señorita Amy, ¿qué sabe? Bueno, me gusta mucho House of M. De hecho, es uno de... Bueno, no es reciente, pero digamos que sí, de los últimos años, por decirlo así. Yo el consejo que doy siempre con X-Men es como que busquen el personaje que le interesa, digamos, como el que más le llama la atención, empezar por ahí, y de poquito a poco usted se va metiendo en el mundo de los X-Men y logra tenerle la cuerda a lo que es la todo. ¡Chamo! Así. Bueno, tal vez mi conocimiento en qué sagas o qué cómics de X-Men no sea tan adecuada. Pero sí creo que la enseñanza de X-Men va mucho más allá de las historias, sino es el hecho de lo que nos transforma como seres humanos, ¿verdad? Lo que nos llama a ser personas, ¿verdad? Y de vez en cuando la metáfora de los X-Men para la vida real es importante recordar lo básico, ¿verdad? Que es esencial y en eso radica la belleza y lo interesante de los X-Men. Ok, yo les recomiendo que también se lean el cómic original de Days of Future Past. Es muy diferente a lo que es la película y es muy bueno, es de los mejores arcos también de X-Men. Es un poco viejito, sí, los dibujos pues, lo van a ver que son como muy al estilo más clásico, digamos, de lo que era el cómic. Pero es muy, muy bueno. Diferencias muchísimas con respecto a la película. Así que esa es mi recomendación. Sin más, chicos, muchísimas gracias a Chamo por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos, si Dios quiere, próximo jueves a las... Bueno, acá como siempre, en The Comic Show. Nos vamos. Buenas noches.